estamos en un nuevo video. El día de hoy, como pueden observar, vamos a cortar una... ¿cómo se llama? Una calabaza, amigos. Una manzana. Una calabaza, vamos a cortar una calabaza y este... ¿sí se ve la calabaza, güey? Espero que se esté viendo, amigos. Estamos en el nuevo rayo del sopa que se vea, pues, bien en el video. Espero que nos estemos viendo bien, amigos. Así que el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer una pinche calabaza súper mamalona. Así para que todos digan, ¡no mames, güey! Tiene una calabaza. Así que, pues, empecemos. Como pueden observar, amigos, la pinche calabaza, pues, está muy gigantesca. Y vamos a empezar haciéndole... No mames, está bien, pinche, no se para, güey. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Y ahora cómo la vamos a...? No mames. Primero la vamos a sacar el relleno, amigos. Ah, la calabaza. A ver, espérate, que estoy muy bien. Ya, güey. Primero la vamos a sacar el relleno porque tiene muchas pepas. Entonces, pues vamos a sacarle el relleno. Vamos a hacer un tipo círculo o cuadrado para sacarle todo el relleno que tenga dentro. Bueno, amigos, cambiamos de cámara porque ya no tiene pila la cámara, se me olvidó cargarla y pensé que sí le iba a durar la pila, pero ya no tiene, entonces no me voy a arriesgar. En lo mientras, pues igual para que vean qué pedo con esto, estoy grabando esto de cerca. Está muy dura la calabaza y no me di cuenta de que esta no se para, o sea, aunque la quiera parar en algo como esto, que esté plano, no se va a poder por lo mismo. Y pues, ahorita mi hermano me está ayudando a grabar esto. Es la primera vez que grabo un video así en, pues, afuera de mi casa porque, bueno, ya he grabado más, pero es el primero de hace muchos años porque pues me da pena, ¿verdad? Pero pues ya me vale, digo, ya, pues, que sepan que soy youtuber, no pasa nada. Y ahorita ya pues ya nada, estoy esperando a que se separe esto un poco, amigos. Amigos, aquí está mi hermano. Mi hermano Penenecio. Vamos a proceder a cortarla, amigos, porque está muy dura. Está muy dura y pues vamos a sacarle primero todo el relleno, todo el jugo. No es fácil que se rompa. Todo lo que tenga dentro. Creo que lo estás haciendo al revés. Uh-huh. Y es que no me di cuenta, amigos, pero la calabaza no es de abajo totalmente plana, entonces se mueve mucho. Y aunque la quiera colocar, solamente la va a poder colocar en el jardín porque en un lugar plano se va a caer. Entonces, pues, no se va a poder. Pero, pues, a ver cómo queda. Y espero y no se estén escuchando ruidos exteriores. Nada más nosotros, vea. Pues, vamos a ver qué pasa, amigos. Porque no sé qué pedo con esto. Así que, pues, vamos a ver qué procede a pasar. Amigos, ya pudimos abrir esta madre y quiero que observen esta noche. Creo que estas son las pepas, amigos, que que se cocinan, que venden en las calles. No sé si estoy mal. Según yo sí son de estas, pero miren. Huele muy rico. Se me antoja darle una mordida. Huele fresco, huele como a melón, ¿no? Sí. Huele chido. Sí. Y pues, miren, guachen, amigos. Quiero que vean esto, ¿no? Voy a meter mi mano y grábame mi cara. Quiero que vean esto, amigos. No mames, güey. Son las canas del Halloween, cabrón. O sea, no deberíamos de hacer esto porque esto es como tipo Halloween, amigos. Pero es un video, no hay pedo. Ya después grabaré un video de Día de Muertos. Pero en lo mientras, el Halloween. Antes de que se acaben estas fechas, amigos, y guachen esto. Quiero que lo guachen y de... No mames, tiene demasiado de esto, pero lo tenemos que sacar para que dure un poco más la calabaza. Porque si no, pues echa a perder, obviamente, ¿no? Entonces, pues que nada, es que la pura cáscara para que dure más tiempo. De hecho, sí duran bastante tiempo estas. Ahorita van a ver cómo la preparamos. Voy a sacar primero y ahorita vuelvo a grabar, amigos. Así que nos vemos en un rato, amigos. No manches, güey. Ahora sí, amigos, ya tenemos para hacer pepitas. Oye, nada más esto, amigos. ¿Ya te cortaste? No. ¿Ya tenemos la calabaza lista, amigos? Oh, madre. Va a quedar bien pinche chingona porque está muy grande, amigos. O sea... Va a quedar bien chingona ahí, mi hermano. Echándosela. Pinches tasajeadas. Estas no las dan ni en Tepito. ¡Ah, no manches! Pinches navajas, amigos. Ahora sí. Vamos a ser los halloweenenses de la cuadra. ¡Madre mía! Amigos, creo que todo el pinche video lo grabé con la cámara esta, pero es que esta se quedó sin pila, amigos. Ya no tiene pila. Tal vez grabe el final con esta, pero pues es una.
una muy buena cámara, la verdad. Y pues espero que esté chingón el video, amigos. Va a estar bien perrón, o sea, no memes. Amigos, ya agarré ahora sí la cámara de nuevo. Ya está todo despeinado, pero quiero que guachen nada más esto, amigos. O sea, no memes. Esta mamada está bien chingona, amigos. Fue todo un proyecto, amigos. Estuvo muy cansado, muy tardado. Pero ya acabamos, ¿sí no, bro? Simón. No mames, ya. Ya está, amigos. Al rato en la noche vamos a grabar Ah, pinches moscos. Al rato en la noche, amigos, vamos a grabar cómo se ve en la noche. No, quedó bien perrón, o sea. Guachen. Guachen este pinche calabazón. O sea, no mames. Está bien perrón, amigos. Así que nos vemos más tarde, amigos. Y pues nada. Quédense en el video, amigos, para que vean cómo quedó esta maravilla. Amigos, eso fue todo, espero que les haya gustado bastante este video. Ya saben, si fue así, por favor ayúdenme a compartir el video, den like, compártanlo, amigos. Ya vieron, yo creo, el resultado de la calabaza. Tal vez ponga pues cómo quedó la calabaza al final o antes de esto, pero pues ya saben, den like, compártanlo, suscríbanse, hasta la próxima. Y pues aquí está mi hermano, igual, que me ayudó a grabar el video y ahorita me está alumbrando. ¡Sayonara! ¡Que se armen los pinches chingadazos!